Mariano Claro Honorio Eneas Pilimbergo, pintor y grabador, es una de las referencias axiales de las artes plásticas argentinas. Nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1896. A los 22 años inicia la escritura de su autobiografía, en la que revela un profundo rigor en la organización de su tiempo para el estudio y el trabajo, llegando a determinar incluso un horario preciso para sus comidas, siestas y ratos de descanso. En 1917 se gradúa como profesor de dibujo, cursando la carrera en la mitad del tiempo convencional de esos estudios. Desde muy temprano obtiene reconocimiento en su producción, recibiendo premios que le permiten viajar a Italia en 1925. El estilo que se va forjando en la obra de Spilimbergo es una síntesis de diversas escuelas y su temática va evolucionando desde una primera fascinación paisajística hacia una progresiva concentración en la figura humana. En toda su obra se detecta una profunda marca de la estética muralista. Su obra formará parte de muestras en variados rincones del planeta. En 1960 se radica en París con su mujer Germaine. En el 64, un breve viaje a Buenos Aires replica una añeja dolencia pulmonar que lo lleva a instalarse en las sierras de Córdoba. En Unquillo, Spilimbergo fallece el 16 de marzo de 1964.